El objetivo es hacer reaccionar al público acerca de los cambios tecnológicos que tenemos en la ingeniería. Y estos cambios tecnológicos tienen que ver con el uso de programas más simplificados para diseñar, costear y simular plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Esto es usar programas que nos permiten sustituir a las hojas de cálculo clásicas, ¿sí? Por estos elementos, herramientas que nos permiten más ahorrar tiempo y hacer más competitivo al ingeniero. ¿Qué desafíos implica el diseño y la planificación de una planta de tratamiento de residuos? Bueno, es muy importante porque generalmente el diseño tradicional implica el uso de muchos factores de seguridad, ¿sí? Debido al desconocimiento de los procesos que la ciencia en su momento no avanzó sobre ellos. Ahora, con el uso de modelos matemáticos, es posible tener más fiabilidad sobre el comportamiento de las plantas y, en ese sentido, reducir los factores de riesgo y de seguridad y hacer menos conservadores los diseños. Cuando hablamos de factores de riesgo, obviamente está lo ambiental allí. Sí, claro, porque el objetivo de esto es hacer plantas que no sean demasiado grandes y para tener seguridad de que van a funcionar bien, porque finalmente al Estado, a la municipalidad, le cuesta mucho y las plantas terminan por no ser operativas. Y el cumplimiento de la normatividad para proteger los ríos y la salud pública se va en detrimento, porque no se cumple el objetivo, porque la planta resulta muy costosa y onerosa. Y ahora, con estos nuevos programas, las plantas pueden reducir muchísimo sus costos.